Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal, y que actives la campanita de notificaciones, ya que posiblemente puedas ganar Robux. También te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí. Oh, vaya, veo que te has quedado sin internet porque acabas de contratar Movistar y Movistar no es tan bueno con internet que digamos. Y es que sí, aprovechando que te has quedado sin internet, quiero hacerte un poco de spam publicitario y si comenta algo por favor en los comentarios, necesito comentarios para que mi video se recomiende. Una vez tú te has querido comprar Robux de una manera segura y económica y muy barata, y sí, te voy a recomendar Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tu Robux de manera segura y económica como ya te mencioné anteriormente. En esta página, aparte de poder comprar Robux, también vas a poder comprar Roblox Premium y diferentes cosas de diferentes juegos. Recuerda que también hay una opción de cómo comprar por si no sabes si eres nuevo en la página. Recuerda decir que vienes por parte de Radio Cuto para que puedas apoyarme bastante. Los links van a estar en la descripción del video. Ahora sí, empecemos. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que justamente es lo que sería en mi grupo de Discord. Y es más, hace un rato acabo de subir un video sobre el tema de ítems gratis, que habían salido más de 12 ítems totalmente gratis en el catálogo, y específicamente sale con que Roblox acaba de caer. Literalmente yo estaba aquí escuchando música y estaba probando un nuevo pelo que me había comprado porque estoy arreglando un poco mi avatar. Lo estoy un poquito remodernizando porque el pelo que llevo literalmente es uno muy antiguo y la verdad es que me gustaría remodernizarlo. Y en este caso estaba intentando jugar el elevador o jugar un juego que me dijeron que lo pruebe. Entonces estaba ok, entrando normal al Roblox, y específicamente yo estoy entrando así como ahorita. Ahorita mismo ustedes ven que aquí está cargando, que bueno, ya cuando ustedes estén viendo este video ya habré quitado la actualización de Abril Fools. Y en este caso específicamente sale que he sido expulsado por comportamiento inesperado del cliente, como si se me hubiera ido el internet. Si entras a otros juegos más pesados, no te carga el internet, se te corre el juego, te sale que tu internet está fallando y que tienes que volver a entrar. Luego si nos vamos a la página de DOM Detector, específicamente vemos que aquí nos sale que hay más de 1000 reportes con el server de conexión. En este caso también si nos vamos a Twitter, específicamente todo el mundo está hablando al respecto de este error. La verdad es que este error está bastante, pero bastante grave. Yo también publiqué al respecto sobre esto y aquí yo estaba tranquilo y yo dije, what the fuck, mi internet ya está fallando y es el momento de tachar a Movistar como robadores de internet. Pero no, es Roblox el que está caído. En el status no se reporta nada al parecer todavía, y bueno, ya más o menos se va reportando una intermitencia ahorita mismo, que es sobre la página web y sobre, bueno, el gameplay, que es lo que no te deja entrar, que específicamente hay una intermitencia, pero no hay que preocuparse. Si es que no les cargan, no es internet, gente, es Roblox que se ha caído. Pero bueno gente, como les mencioné, les recomiendo que aquí se unan a mi grupo de Discord. Aquí en el canal de Noticias Juegos estaré informando sobre todo lo que pasa en Roblox, también en RN Noticias. Ahora sí, nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.